Buenas tardes. Buenas tardes. Good afternoon. Good afternoon. Welcome to another English class. Thank you. The class. Sabe que no encontré cómo hacer las tareas, o sea, cómo buscar la plataforma. ¿Cuál es el link? ¿Cuál es el link? Yo se lo voy a compartir. Vaya. Y ahí me va a salir cada día las tareas o están de un solo. Creo que puede ir un día. Ajá. Okay. Pero creo que también existe la posibilidad de hacerlos todo de una vez. Creo. No estoy seguro. Va. Ah, pues no se le va a olvidar, porfa, porque no sé cómo buscarlo. La bueno, verdad. No, sino ahorita, solo deme un segundo. Voy a dejar de compartir. Sí, no. Va. Un segundo. ¿Ya tiene el usuario y contraseña? Sí. Es donde puse mi correo y la contraseña que dijo que era 1, 2, 3, 4, 5. Así es. Ah, okay. Ahí está el link, Miss. Ok, gracias. Con gusto. Bueno, vamos a iniciar la clase de este día. Okay, today is October 3rd. Okay, October 3rd. Buenas tardes, teacher. Buenas tardes, Miss Karen. Welcome. Disculpe, una pregunta. Fíjese que como ayer me sacó temprano la plataforma, no sé hasta qué tema llegaron. Ayer llegamos al inicio del verb to be, pero ya vamos a hacer una recapitulación. Bye. Ok, gracias. Un gusto. Ok, here we go. Ok, this is the topic. Este es el tema que estudiamos. Esta fue ya la última parte. Page number 5. Page number 5. Pero voy a utilizar otra herramienta. Vamos a utilizar el verb to be. Y el verb to be es una de las primeras estructuras que se estudia en el idioma inglés, la cual significa ser o estar. ¿Okay? ¿Cómo vamos a diferenciar cuándo significa ser o cuándo significa estar? Va a depender bastante del contexto que le brinde la oración, ¿verdad? Por ejemplo, si dice, I am a student, en ese contexto está diciendo que Usted es, ¿verdad? Y si yo digo, okay. I am in the hospital, ¿qué significa? Que yo estoy en el hospital. Exacto. Entonces, ¿cómo vamos a saber cuándo significa ser o estar? Eso va a depender del contexto, ¿verdad? Ok. So, me dice Mr. Edwin que no me escucha. No sé si todos no me escuchan, hello, o solamente Mr. Yo lo escucho. Okay. Bien. Muy bien. Yo también lo escucho. Creo que Mr. Edwin tiene que ver un poquito la configuración del audio. No sé si me escuchan ahora, si me escuchan con claridad o... Yo lo escucho perfectamente. Sí, se escucha perfectamente. Ok, bueno, vamos a esperar que Mr. Edwin arregle el problema con su audio. Y cuando ya esté activo, que nos haga saber, por favor. Bueno, vamos a continuar con lo del verb to be. Y el verbo to be dijimos que tenemos 7 pronombres. Do you remember the subject pronouns? ¿Recuerdan los pronombres en el idioma inglés? The subject pronouns. Do you remember the subject pronouns? Como por ejemplo para decir yo, como es. Perdón. Para decir él, ella, nosotros, nosotros, vosotros. What are the subject pronouns? She. Exactly. Okay. Bueno, acá está la pequeña recapitulación de la clase de ayer. Ok, y dijimos que tenemos 7 pronombres. Tenemos, por ejemplo, I, he, she, it, we, you, and they. Okay. All right. What is the meaning of I? ¿Se recuerdan el significado de I? Yo. Excellent. He, él, she, ella, it. Eso. Ok, eso es algo neutral, o sea, no podemos definirlo como eso porque la palabra eso tiene también su eso o esto. Exacto, es como, se refiere más como a neutral, algo que no podemos, como un objeto, un animal, una persona, algo intangible, etcétera. Ok, we have we. Nosotros, you. Tú o ellos. Exactly, and they. Nosotros, aquí, tú, ellos. Tú significa, este you significa tú o ustedes. You o ustedes. Ajá, tú o ustedes. Tú o ustedes. Ok, y they tenemos que significa ellos y ellas. Ellos o ellas, muy bien. Recuerden que en el idioma inglés hay no hay género, por ejemplo, no existe la casa o el carro. Okay. El o la. No existe únicamente da. All right. Y cada pronombre tiene su correlativo. Por ejemplo, I, dijimos que era am. He is. She is. It is. We are. Okay. You are. You are. Very good. Okay. Let me see. They are. They are. Very good. Muy bien. Ahora tenemos las oraciones. Tenemos I am Carlos. ¿Qué querrá decir ahí? Yo soy Carlos. Exacto. I am not Sandra. No soy Sandra. Ok, la forma negativa sería I am not. No soy o yo no estoy. I am not. Por ejemplo, para decir yo no estoy en San Salvador, ¿cómo diríamos? I'm not in San Salvador. Ok, I am not in San Salvador. Very good. Vamos con he. He is from Brazil. En este caso significaría yo no, bueno, él es de Brasil. He is from Brazil. She is from Brazil or she isn't from Japan. It is from Brazil. It isn't from Japan. ¿Cuál es la forma negativa? La forma negativa es is not, pero aquí lo vamos a utilizar en la forma contractada. La forma contractada o reducida es isn't. She isn't. Teacher, me perdí. Recapitule. Claro que sí, con gusto. Claro que sí. Vale, tenemos los pronombres, ¿verdad? Tenemos I, que significa yo. Yo. Tenemos he, que significa él. She, que significa ella. ella. Uh-huh. It, que se refiere a cosas neutrales. We, es, we, que significa nosotros. Okay. Nosotros. También tenemos you, que significa tú o ustedes. Uh-huh. Y they, significa ellos o ellas. Ahora que ya tenemos definidos los pronombres. It es algo referente, por ejemplo, a un animal, okay. a un lugar, los sentimientos. Ok, algo. Ok. Ok. Después tenemos lo correlativo, ¿verdad? Tenemos para el pronombre I, tenemos am. I am, que significa yo soy o yo estoy. He is, él es o él está. She is, ella es o ella está. It is, es o no está. Puede ser así. Es o no está. We are significaría nosotros somos o nosotros estamos. We are. You, tú, tú eres o tú estás. They are, que significará ellas son o ellos son. Ok. Por ejemplo, para decir yo soy Carlos, vamos a decir I am Carlos. Y la forma negativa, o sea, decir yo no soy o yo no estoy sería I am not Sandra. Yo no soy Sandra, soy Susi, por ejemplo. I am not Sandra, I am Susi. Ok, he is from Brazil. Él es o él es de Brasil. Él es de Brasil. He is o él es originario de Brasil. He is from Brazil. He is from Brazil. Ella es de Brasil. O ella está en Brasil también. She is in Brazil. También después tenemos we are happy. Nosotros somos, nosotros estamos. Y la forma negativa vamos a utilizar we aren't. We aren't. Nosotros no estamos tristes. We aren't sad. We aren't sad. You aren't sad. And they aren't sad. Ok, ¿puedo continuar? Sí. Ok. No sé si ya estamos claros, Miss Karen, o le gustaría que le explique nuevamente otra. No, ahora sí entendí. Ok. Gracias. Un gusto. Gracias. Muy amable. Vamos a la siguiente. ¿Cómo hacer preguntas? Para hacer preguntas. Ok, vamos a intercambiar. Ok, la posición del sujeto con el pronombre. El verbo con el pronombre. Y comenzamos. Por ejemplo, si dice, ¿eres tú o yo? Esas son formas preguntas, ¿verdad? Am I? ¿Estoy feliz? Am I happy? Uh-huh. Y usted quizás le pagaron ahora y se dice, yes, I am. Quizás, ¿verdad? Yes, I am. ¿Are you happy? ¿Estás feliz? ¿Estamos felices? ¿Están felices? ¿O están ellos felices? ¿O son ellos felices? ¿Is he happy? ¿Él está feliz? ¿O él es feliz? Is she? Is it? Okay. All right. Ahora me van a encontrar, les voy a dejar estas oraciones y ustedes me tienen que encontrar los errores por cada oración. You have to find the mistakes. The mistakes. Ready. Vale, les voy a dar, let me see, 3 minutes, 3 minutos, 3 minutes. Y me tienen que encontrar el error y decir la forma correcta. 3 minutes. It begins right now. ¿Será que el error está en Alice? Alice is at home. Ya la vamos a compartir, Miss Claudia. Solo estamos dando 2 minutitos. Ok. Y después vamos a ir una por una. Y usted me dice cuál usted considera que, o cuáles son las. Okay, ready? Ready. Okay, yes. Jennifer is my sister. My sister is Jennifer. Yo pienso que ahí está el error. Pienso yo. No, perdón. Alice is at home. She is... No, perdón. No era este el ejercicio. El ejercicio es convertirlo a pregunta, perdón. A pregunta. ¿Cómo lo convertiríamos a pregunta la número 1? Ok. pero ya me dejó con la duda. La número uno. ¿Cómo la... No, 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 está bien. Jennifer is my sister. Okay. Pero ¿cómo la convertiríamos esa pregunta? Teacher, es utilizando ¿Is Jennifer my sister? ¿Is Jennifer my sister? Muy bien. Frank is a doctor. ¿Is Frank a doctor? Is Frank a doctor? She is interesting. Is she interesting? Excellent. Okay, they are ugly. Are they ugly? Are they ugly? Alice is at home. Is Alice at home? Is Alice at home? Very good. Selma is from Brazil. Is Selma from Brazil? Excellent. Is Selma from Brazil? She is or she's Brazilian. Is she Brazilian? Is she Brazilian? I am not a policeman. I am not policeman. Ok, ahí que eliminaremos el not y diríamos am I a policeman? Am I a policeman? Ahora practiquemos las formas negativas, compañeros. Con contracción. Okay. Por ejemplo, Jennifer is my sister. ¿Cómo sería? Jennifer no es mi hermana. I am not. Jennifer. She's not my sister. Ok, podría ser, pero como estamos utilizando Jennifer como sujeto, eliminaríamos she. No utilizaríamos she. Jennifer. I am not. Jennifer is my sister. No. Jennifer, el sujeto es Jennifer, el verbo es is, y el complemento es my sister. Vamos a decir que Jennifer no es mi hermana. Jennifer is not my sister. Excellent. Is not my sister. Y la forma contractada, Miss Gabriela, ¿cuál es? Is not, ¿cuál es la forma reducida de is not? Isn't. Isn't. Muy bien, entonces sería... con la forma reducida o contractada, Jennifer. Jennifer isn't my sister. Excellent. Jennifer isn't my sister. Very good. Frank is a doctor. Frank is not a doctor. Okay. Frank is not a doctor. ¿Y si fuera contractado? Frank. Isn't a doctor. She is interesting. She isn't interesting. Muy bien. She isn't. Mister, I have a question. Go ahead, please. I have a question. Tell me. Okay, ¿está compartiendo pantalla o solamente está... leyendo así, ¿no está compartiendo pantalla? Sí, estamos compartiendo pantalla, Miss. No sé si... no puedo ver pantalla, no puedo verla. No sé si los demás pueden verla o únicamente la Miss o Miss Dina. Yo sí la veo. No sé si los demás compañeros. Yo sí la veo. Yo igual la puedo ver. Me imagino que debe ser la conexión a internet, debe ser muy baja ahorita la conexión, Miss. Yo también. Bueno, comprendido porque sí, no puedo ver pantalla. Sí, considero que debe ser la conexión. Trate apagando su cámara y estar un poquito más cerca del router. Bueno, esas son las formas negativas y las formas... Okay, ahora vamos a corregir, hoy sí vamos a corregir las formas de estas oraciones. Les voy a dar, les parece, 3 minutos para que vayan analizando y ahí en su cuadernito poniendo cuál es el error y la forma correcta y después las compartimos. Ok. Right, there we go. Ready. Ready? Yes, I'm ready. Yeah. Okay, good. Iniciamos. ¿Cuál es la forma correcta? Are he a student? Is he a student? Is he a student? Excellent. Is he a student? Is he a student? Is he a student? Very good. Él es un estudiante. Exacto, si él es un estudiante. Is he, la forma correcta es is he a student. Aquí hay errores, pero es de corregirlos. I is not Selena. ¿Cuál sería la forma correcta? I am not Selma. One more time. I am not Selma. I am not Selma. Excellent. Okay. She are happy. Ahí sería she is happy. She is happy. Okay, the movie I'm nice. Ahí sería the movie is nice. The movie is nice. Very good. My friends is at home. My friends are, yo creo que are at home. Okay, one more time. Una vez más. My friends are at home. Excellent. My friends are at home. My friends are home. Okay. Are at home. Una vez más, hasta que nos salga fluido. Okay. My friends are at home. Okay, my friends are at home. Sí, me equivoco. Okay, hoy sí. My friends are at home. Excellent, muy bien. Muy bien, siguiente. My friends is at home. Okay, are your email address selmafernanda.com? ¿Cómo se dice arroba? That. Are you email address selma.fernanda.com? Ahí está correcto. Are you sure? Bueno, es que acá hay una... Okay. No. Sí. Are you, no sería your, sino que you. Is your address. Excellent. Es que el your, Y-O-U-R, significa tú, de posesivo. Así como his, her, mine. Ah, ok. Entonces sería, ¿cómo es tú? Entonces sería, is your email. Is your email address. Sería, es tu email. Ok, Nicole Kidman aren't from Brazil. Are not Nicole Kidman Brazil? Ok, estamos hablando de ella, Nicole Kidman. Ah, ok. Nicole Kidman, she is from Brazil. Sería, is not Nicole Kidman from Brazil? ¿Is from Brazil Nicole Kidman? No, porque no es pregunta, es negación. Ah, ok. ¿Is not? Ah, sería Nicole Kidman isn't from Brazil. Excellent. Nicole Kidman isn't from Brazil. Nicole Kidman isn't from Brazil. From Brazil. Isn't or is not. Isn't from Brazil. Vamos con la siguiente. We is in the garden. We are in the garden. Excellent. We are in the garden. His teacher, I'm Gloria. Su maestro. O su maestra. His teacher. Her teacher. His teacher is Gloria. Ah, muy bien. Her teacher is Gloria. Aunque, sin embargo, podemos dejar el his porque puede ser que el sujeto es él. Estamos diciendo que su maestra de él es Gloria. Y el error es am, porque estamos hablando de ella. Sería his teacher is Gloria. Is. Ok, vamos a seguir practicando. Dame un segundo. Perdón que lo llevo un poquito rápido, pero necesitamos avanzar al menos hasta la unidad 2 este día para salir a tiempo con todas las actividades. Ok. Ok, aquí vamos. Ustedes me dicen si pueden ver mi pantalla. ¿Can you see it? Sí. Ok. Y dice, I am. Antes de todo, ¿cómo se dice? Sí, lo puedo ver. I see. I can see it. I can see it. Sí, lo puedo ver. I can see it. See it. Okay. I can see it. I can see it. I can see it. Okay. Okay, you are. You are interested in art and music. He is into skateboarding. Next, Alice. Alice is. Alice is 12 years old. Okay. 12 years old. It is my dog. It is my dog. They are my friends. They are my friends. We are at school now. Elsa isn't. Elsa no es. She is from Italy. Elsa isn't from Germany. She is from Italy. Very good. The students aren't in the park. The students, plural. Aren't in the park. Aren't in the park. The book isn't. The book aren't on the table. On the table. The book is on the table. The book is in the table. Okay. Okay, the books. No sé, ahí me confundí porque es plural. Entonces, y isn't es para objeto, entonces ahí me confundí. En esta es the book, este es singular, ¿verdad? Ah, y okay. Esta es plural. Ajá. Esta es it. Si lo tuviéramos que reemplazar por un pronombre, sería como es un objeto, solamente uno. Ajá, sería it. Ahí sería it. Entonces sería is, aquí es no es, ¿verdad? El libro no está. The book isn't. Pero acá estamos diciendo los libros. Entonces si tuviéramos que sustituirlo por un pronombre, como es plural, sería ellos o esos, ¿verdad? Entonces no podemos decir ellos, los libros es. Tendría que ser los libros son. O no son. Confundido en, yo pensé que are o aren't solo era para, no era para objetos, aunque fuera. Aren't es para plural también, y is singular. Entonces sería aren't. Exacto, porque aquí dice the books, plural, the books. Ellos. Entonces sería aren't. No sé si estamos claros en, ese punto. Vamos a seguir practicando. Ok, Paula. Isn't into photography. Ok. I am not. I am not 16 years old. Ok, les voy a compartir un ejercicio como estos. No sé si ustedes tienen, si tienen acceso con su celular o con otro móvil. Se lo voy a compartir acá en el chat. I'm going to share with you this link in the chat. Solamente un segundo que está cargando el link. Hello. Hello, can you hear?